y al no haberse alcanzado la mayoría requerida y, en consecuencia, al no haberse otorgado la confianza de la Cámara para la investidura, esta circunstancia se comunicará a Su Majestad el Rey a los efectos de lo dispuesto en el artículo 99.4 de la Constitución y, por lo tanto, se levanta la sesión. Así acababa el pleno. El rechazo a la investidura de Pedro Sánchez se producía tras una sesión de 2 horas y media en la que hubo de todo, ataques casi personales, nuevas propuestas, ironías y frases para comentar. Un pleno donde se escuchó el tono mesurado, el grave, el bronco e incluso las metáforas, con intención cómica. Castejón. Nada más subir a la tribuna, Pedro Sánchez dejó clara su postura: unir esfuerzos para que el Partido Popular no siga gobernando. Van a votar en contra de estas 200 mejoras. Pero todos sabemos que la mayoría de ustedes está de acuerdo con estas medidas. ¿Queremos evitar que el señor Rajoy siga al frente del gobierno, sí o no? Algo que parece alejar la posibilidad del gran pacto, porque además Mariano Rajoy navegó su discurso entre la ironía y el ataque personal. Todo esto, señoría, ha sido un fraude, un engaño, una farsa. Ha puesto las instituciones al servicio de su supervivencia. Y eso también es corrupción, señor Sánchez. Turno de Pablo Iglesias. El PSOE no gobierna porque no quiere pactar con Podemos y, tal vez lavando la cal viva del primer debate, optó ahora por la cal suave de la metáfora amorosa. Pedro, solo quedamos tú y yo. Ojalá, después de esta noche, el acuerdo al que lleguemos pueda llamarse el acuerdo del beso. Albert Rivera pidió al Partido Popular poco menos que echar a Rajoy. Solo faltaría ver al señor Rajoy y al señor Iglesias en el mismo gobierno, que es lo último que nos faltaría por ver después de todo el número que han montado. Y otro Alberto, Garzón, quiso poner algo de mesura en las palabras altisonantes, como cuando se habla de una segunda transición. Y la democracia no la trajo Fraga, ni la trajo Suárez, ni la trajo Carrillo. La trajo la gente que luchó en la calle contra la dictadura, las clases trabajadoras. Como corresponde a una sesión movida, el debate terminó en rifirrafi con Pachi López. Algunos grupos pedían réplica y otros hablar pese a no tener turno de palabra. ¿Qué pasa? Al final, en los pasillos, todos dijeron estar contentos con su papel en la sesión. Para tirarse flores a uno mismo, sí se pusieron de acuerdo.